Para abrir el café. Entonces limpiaré el refrigerador. ¡Oh! Ya recuerdo, lo limpié ayer. Limpiaré el horno. ¡Oh, lo olvidé! Lo limpié antes de ayer. Parece que no tengo nada que hacer. ¡Oigan, oigan! ¿Creen que es muy temprano para comprar fresas? Tomaré eso como un sí. ¿Pastelito? ¡Oye, regresa! ¡Pastelito! ¡Regresa aquí! Buenos días, Rosita Fresita. Buenos días, Ciruelita. Buenos días, Rosita Fresita. Buenos días, Morita. Buenos días, Rosita Fresita. Hola, Frambuesita. ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, Dulce de Limón! ¿Qué es esa fragancia? Mi nueva esencia de limón para el cabello. ¿Te gusta? ¡Oh, deliciosa! ¡Genial! Tengo un nuevo champú de fresas que es perfecto para ti. ¡Pasa más tarde! ¡Te daré un poco! ¡Gracias! ¡Buen día, Naranjita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¿A dónde vas? Tan pronto alcance a Pastelito el Prado de Vallas a buscar fresas. ¿Necesitas algo de allá? ¡Sí! ¿Me traes unas semillas de girasol? ¡Por supuesto! ¡Pastelito! ¡Ahí estás! Ahora, por favor, no corras. Debo buscar semillas de girasol para Naranjita. Esto debe funcionar. ¡Sucediendo! ¿Quién hizo pequeñas alas flores? Thank you.
Jardín Bloom? Oh, vaya, vaya, Rosita Fresita. Llegaste muy temprano hoy. ¿Qué es todo esto? Oh, eso es mi último gran invento. Un fertilizante que hace pequeñas a las frutas y vegetales. No más rodar manzanas hasta la ciudad. Ahora son del tamaño perfecto para nosotros. Y además son deliciosas. Gracias. Pero hay un problema. Mi cosecha de frutas es un poco más abundante de lo que esperaba. Gracias. Tenemos que llevar esto a la tienda de Naranjita mientras aún estén frescas. Espera que vea esto. Estará muy emocionada. Te ayudaré, Merkin Bloom. ¿Vales? Listo. ¿Hilos? Listo. ¿Vallas y carretas? ¿Botones y lazos? Listo y listo, listo y listo. ¿Necesitas algo más? No, gracias. Es todo lo que necesito. Muy bien. Y gracias por comprar en la tienda de Naranjita. El lugar donde hay un lugar para todo y una cosa para cada lugar. Buenos días, Naranjita. Buenos días, Berrykin Bill. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito 3 tornillos, 6 clavos, 12 cubetas, 1 bolsa de estropajo, 1 caja de calcetines y 1/2 docena de tablones de madera. Correcto. ¿Qué clase de madera? Pues no he realmente pensado mucho en eso. Tengo pino, cerezo, roble, caoba, melocotón, manzano, olmo, fresno, haya, nogal, ébano, cedro, álamo, arce, abeto, sicomoro, teca, palo de rosa, palo de goma, algodonero, almendro y sauce. Tengo una oferta esta semana en sauce. Llevaré sauce. ¡Buena decisión! ¿Y quieres algo más? ¿Tienes semillas de girasol? Se me acabaron. Pero hoy llegará un nuevo cargamento. ¡Naranjita! ¡Tengo tus semillas de girasol! ¿Ves? Si no lo tenemos, lo buscaremos porque en la tienda de Naranjita hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene un... ¿Cosa tiene un lugar? ¡Buenos días, Naranjita! ¿Crees que tengas espacio en tu tienda para unas deliciosas, nutritivas frutas y verduras frescas recién sacadas de mi propio jardín? ¡Vaya! ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Tráiganlas! ¿Sabes? Estas son muchas cosas. ¿Puedo ayudarte haciéndoles espacio? ¡Oh, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Puedo hacerles espacio sola! Bien, de acuerdo. Pero si necesitas ayuda para reorganizar... Ni lo digas, Rosita Fresita. Organizar es mi especialidad. Muy bien. ¡Ahí va! ¡Juguete! ¡Mira! ¿No te parece que la tienda con una cosa para cada lugar tiene demasiadas cosas y pocos lugares? Creo que Naranjita necesita nuestra ayuda. Cada vez que le pregunto dice que lo tiene bajo control. ¿Quieren ver cómo luce el bajo control? ¡Zanahorias! Rosita Fresita. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿le digo algo? Ya sabes cómo se enorgullece de ser organizada. Lo sé, pero creo que debemos hacerlo. Naranjita. Sí, Rosita Fresita. Tus, melocotones y zanahorias.
Los melocotones junto a los guisantes, al otro lado de las ciruelas. Las zanahorias justo antes de los pepinos. Sí, están... Si llegan a las mandarinas, te pasaste. Lo que quiero decir, mejor dicho, el problema es... ¿Problema? ¿Hay un problema? ¡Oh! Solo uno pequeñito. Oh, bien. ¿Qué tanto? Los melocotones y zanahorias están... marchitando en el sol. ¡Ah! ¡El sol! ¡Ya me encargo! ¡Lo tengo! ¡Está bajo control! ¡No hay problema! Genial. Fabuloso. Un error más como este y toda la ciudad pensará que no sé cómo manejar mi tienda. ¿Todo está bien? Pues, claro. ¡Sol! ¡Resuelto! Naranjita, ¿segura de que no hay nada que podamos hacer para ayudarte? Gracias, Rosita Fresita, pero lo tengo todo bajo control. ¿Qué? ¡Refrescante! De acuerdo. Bueno, iremos al café a desayunar. ¡Tengo que irme! Mantendré calientes unos panqueques para ti, si puedes descansar. Bien, ¿quién sigue? No, está muy tranquilo aquí también. No hubo clientes en todo el día. ¿Y tú? Nadie desde que se fueron ustedes. Todos están en la tienda de Naranjita. Tuve tanto tiempo libre que reorganicé mis utensilios, coloqué las especies en orden alfabético y ahora dibujo algunos diseños para mi habitación. Naranjita debe estar agobiada. Lástima que no nos deje ayudarla. ¡Lo sé! Creo que no le es fácil aceptar ayuda. ¿Siente que es como admitir que falló? ¿Y fue a desayunar en tu café? No. Finalmente tuve que regalar los panqueques que le había guardado. Al menos no se desperdiciaron. Pobre Naranjita, tiene que estar hambrienta. Es casi hora de almorzar. Le llevaré un sándwich. Es lo menos que puedo hacer. ¡Nos vemos! Bien, nos vemos. Bertrand, deja de hablar con esa sirena y empieza a grabar. Y... ¡rodando! Hola, gente afortunada. Soy yo, Mavis Macedonia, llevándoles el estilo de vida de las pequeñas grandes estrellas. Sé que han esperado todo el verano para descubrir dónde vacaciona la mega estrella del pop Cerecita. Y ahora, gracias a mí, van a saberlo. Estoy parada en la playa en el exclusivo apartado ultra lujoso Hotel Bahía Brisa Brillante. Mavis. Aquí está nuestra superestrella. Disculpa, Mavis. ¿Llamaste este exclusivo apartado Hotel Bahía Brisa Brillante? Porque este es el alegre hotel Tutti Frutti hecho en casa. ¡Corten! Estábamos en mitad de una toma, querida. Bueno, es que... este no es el Hotel Bahía Brisa Brillante, es el Hotel Tutti Frutti. Pucci Frutti, Mucci Frutti o Bahía Frutti Britti, no hay ninguna diferencia. ¿No lo ven, mis encantadoras luminosas? Debemos hacerlo mejor con lo que tenemos. Mis televidentes exigen glamour y glamour tendrán. Y chispas y montones de ambas cosas. Hagamos una bella toma mía bajo las palmeras. No lo sé, Cerecita. Bien, el Bahía Brisa Brillante está cerrado por mal tiempo, pero el Tutti Frutti está cerrado por... Mavis. Siempre tendremos el próximo verano para vacacionar. Esperen un minuto, chicas. No abandonemos nuestras vacaciones. Esto es mi culpa. Ella vino a buscarme. Lo arreglaré. Solo continúen con nuestras vacaciones y yo pensaré en algo. ¡Oh, Cerecita! ¿Dónde está mi pequeña superestrella? ¡Rápido! ¡Aquí abajo! ¿Cerecita? ¿Qué estás haciendo aquí abajo? ¿Alguien ha visto a Cerecita? ¡No tengo idea! ¿Han visto a Cerecita? ¡No lo sé! ¡Cerecita! ¡Cerecita! Gracias, chicas.
Esto me da una idea. No hay razón para que Mavis grabe a una estrella del pop si no hay estrella del pop que filmar, ¿cierto? No, no la hay. ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! Oh, ahora sí me cansé. No la encuentro. Gran idea, Cerecita. ¿Funcionó? ¿Bertrand? ¿Nosotros huimos de los retos? No, nos enfrentamos. ¡Correcto! ¡Cámara lista! Encontraré a esa cereza, cereza mega estrella, aunque tenga que quedarme aquí toda la semana. No funcionó. ¡Y rodando! Hola, gente afortunada. Es Mavis Macedonia. Y esto es Estilo de Vida de las Pequeñas Grandes Estrellas. La pregunta de hoy es... ¿dónde estará Cerecita? Esta solitaria superestrella parece más solitaria que nunca, pero no teman. Mavis sabe que ella está cerca. No podrán disfrutar de sus vacaciones si están ocupadas escondiéndome todo el tiempo. ¿Por qué no la dejamos hacer la entrevista y estoy segura de que luego se irá? ¿Estás segura? ¿Qué tan malo puede ser? Saldré de mi escondite. Hola, Mavis. Aquí estoy, lista para la cámara. ¿Lista para la cámara? ¡Corten! ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Asteroides estupefactos! ¿Te hacen cocinar tu propia comida? ¿Qué clase de hotel es este Bahía Brisa Brillante? Pero no es el Bahía Brisa Brillante. Cerecita, necesitas una lección sobre protagonizar. Mavis lo sabe. Vamos, pequeña estrellita. Hora de nadar, querida. El agua está maravillosa. ¿Qué? Eso no fue agradable, Mavis. ¡Sí! Lo siento, querida. Te recompensaré. Te haré la estrella de mi siguiente episodio. Aquí tienes, luz de luna. Ahora recuéstate y relájate. No te quedes ahí como un meteorito caído. Por favor, tráele una bebida refrescante a Cerecita. Lo siento, Mavis. No puedo hacer esto. No puedo pedirle a mis amigas... Tienes razón. Solo yo. Yo que soy Mavis, podré mostrarte cómo vacacionar unas glamurosas vacaciones. ¿Dónde me registro? Nuestra... primera huésped. No es... No encuentro palabras para describirlo. Bien. Así es como vacacionan las superestrellas. Es su octava limonada. Y sigue pidiendo toallas limpias. Bueno, solo piénsenlo. Ella le hace una gran reseña a nuestro hotel. Y quizás tengamos montones de huéspedes el próximo verano. Eso sería genial. Solo que ella sigue llamando a nuestro hotel por otro nombre. Chicas, creo que es hora de que... pues, amablemente le pida que... se marche. ¿Pedirle que se marche? Pero... oh, vayas amargas. Nunca le pedimos a nadie que se marche de Tutti Frutti. Es tan... poco amistoso. Bueno, ella es poco amistosa. No significa que debamos serlo. Pero se suponía que nosotras seríamos las primeras huéspedes, no ella. Si no la hiciéramos sentir tan... tan cómoda, ahora nunca se irá. ¿Cómoda? ¡Oh, qué gran idea! ¡Esta seguramente funcionará! ¡Rodando! Mavis Macedonia, aquí en una hermosa noche de luna en el Hotel Bahía Brisa Brillante. Psst, están casi listos. Bien. Bien, chicos. ¿Recuerdan qué hacer? Control cangrejo, líder lagarto. Control cangrejo, líder lagarto. Los cangrejos están listos. Líder lagarto, control cangrejo. El lagarto está listo. La operación incomodar a Mavis está en marcha. Aquí vamos. ¡Woo!
¿Cerecita? ¡Ah! ¡Corran por sus vidas! ¡Es el ataque de los cangrejos pellizcones! ¡Buen trabajo, chicos! Yo también te quiero, Fred. ¡Oh, sí! Junto con el lagarto de cuatro cabezas y esos cangrejos pellizcones. ¡Oh! Bueno, no nos hará sentir mal si quieres irte. Es decir, es demasiado peligroso para cualquiera. Nosotros entenderemos. ¡Esto es increíble! ¡Oh! No tenía idea de lo emocionante que era esto. La emoción de estar mano a Mavis con la naturaleza misma. Este lugar me ha dado vida. No me odies, Cerecita Estrellita, pero me olvidaré de reportar sobre celebridades, insignificancias y tonterías. Mi nuevo programa será una serie de aventuras protagonizadas por mí. Lo llamaré Mavis, una Macedonia contra la naturaleza. Con todos sus peligros, este hotel es la locación perfecta. Me estacionaré aquí permanentemente. Oh. ¿Dulce de limón? ¡Oh! ¿Qué es eso? Peinados ornamentales. Ornamentales de animales con aroma. Bueno, hablando de cabellos, queremos programar nuestras citas. Lo siento, chicas, pero como pueden ver, tengo que practicar mucho. ¡Oh! ¿Tigre? Más bien una cebra, creo. Bueno, ambos tienen rayas. ¡Hola, chicas! ¿Alguien ha visto a Frambuesita? Ella llegará en un minuto. Está trabajando en su vestido. Y Dulce de Limón. ¿Sigue encerrada con su zoológico de cabello? Sí. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Pintarían un fondo de una montaña nevada para la princesa Berrikin? ¡Claro que sí! Molestarte. Sé lo ocupada que has estado. Oh, no. Yo... Oh, Frambuesita.
Lamento no haber estado para apoyarte. Ven, lo encontraremos. Vaya, han estado muy ocupadas. Ajá, yo instalé las luces. Oh, frambuesita. Todo es tan hermoso. Todos colaboraron. Excepto yo. Vamos, mejor seguimos buscando. ¿Mi boutique? Ajá, ya yo busqué ahí. Busquemos nuevamente. Pero estás perdiendo toda tu tarde ayudándome. Ah, ¿para qué son las amigas? ¡Oh! ¡Qué hermoso! Ese iba a ser mi vestido para la presentación. ¡Oh! Ahora solo tengo eso. Y esto. Una grabación de mi recital de música. Con 9 errores. ¡Oh! Cerecita dijo que teníamos talentos más allá de la música. Frambuesita, tú sí estarás en el show. Acabamos de ver a la Cazatalentos. ¿Sublime? Estoy tan feliz de estar aquí en el primer show de talentos de Tutti Frutti. Oigan, ¿oyeron sobre que uno de nuestros bebés Berriquín se comió su tarea? Su maestra dijo que era pan comido. ¿Saben cómo hace Rosita Fresita para que su perro no ladre en el asiento trasero del autobús de Cerecita? ¡Lo pasa al asiento delantero! ¿Por qué fue la tostada al doctor? Porque se sentía muy chamuscada. Que las chicas modelen ha sido una gran idea. Realmente salvaste mi acto, Frambuesita. No hay problema. Y ahora, por favor, un aplauso para Dulce de Limón y sus inusuales peinados ornamentales de animales. Aromatizados. ¿Sigues tú? La música en ti, sí. La real música en ti. ¡Frambuesita! De tener tantos talentos diferentes aquí en Tutti Frutti. Fue maravilloso verlos a todos exhibirse esta noche. Y ahora, los ganadores son... Tercer lugar, el mágico musical Gala Chispeante de Frambuesita. ¡Felicitaciones, Frambuesita! El segundo premio para Dulce de Limón y sus peinados ornamentales de animales aromatizados. Y el ganador es Berriquín Blumpo.
por su comedia. ¿Soy yo? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Lamento que no ganaras el primer lugar, Frambuesita. Oh, no creo que hubiese llegado al tercero de no ser por tu idea de gala chispeante. Gracias. Para eso son las amigas. Disculpe, señorita Frambuesita. Aquí tienes mi tarjeta, querida. Llámame cuando todo este alboroto pase. Me gustaría hablar contigo sobre tus absolutamente fabulosas creaciones. En mi opinión, estuvieron totalmente superiores y fueron la estrella del show.